¿Cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? ¿Cuál letrero le indica que no se puede dar vuelta si el semáforo está en rojo? Una vuelta en rojo. Número 3. ¿Cuál letrero le indica que adelante hay una vuelta a la izquierda? Hay una flecha dando para la izquierda. ¿Cuál letrero le indica que hay personas trabajando en el camino adelante? Gente trabajando. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta aquí? No vueltas. ¿Cuál letrero le indica que hay grava suelta en el camino adelante? Grava suelta. ¿Cuál letrero le indica lo que se puede hacer cuando se enciende la flecha verde? ¿Cuál letrero le indica que adelante hay un carril para rebasar? ¿Cuál letrero le indica que es obligatorio tomar la desviación? Número 3. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta en U? Muy obvia. Está marcado ahí que no. Tiene la raya cruzada ahí. ¿Cuál letrero le indica que el camino adelante está cerrado? El que dice close. Que dice que hay close. Acuérdense que cerrado es close. Ahí. ¿Cuál letrero le indica que el camino está dividido o que tiene una franja divisora en el centro? Ah, si se ponen a leer los señalamientos ahí, está casi en español y dice dividir. No. Número 2. No. No. Okay.